venta de boletería hizo una encuesta preguntándole a los fanáticos qué harían por una entrada del Super Bowl y fíjense en las respuestas. El 35% está dispuesto a dejar de beber licor por un año. El 28% renunciaría a su comida favorita. El 14% dice que no tendría sexo por un año. El 12% que se raparía el cabello y el 7% donaría un riñón. ¿Tú qué harías, Alan, por esa entrada? Mira, lo de la castidad está difícil, ¿no? Un año. Ahí está, no. Sí me gusta. Lo de donar un riñón, pues sí lo dono, claro. ¿Un riñón? Cambiaría, esa no estaba, hay una encuesta que debe decir, ¿cambiarías a tu novia o a tu esposa por un, no, por un boleto del Super Bowl? Mira, lo del riñón sí es una, esa es una buena causa. Que no debería. Esa es una buena causa. La que yo de plano... Dejar el licor. Eso no lo puedo hacer. Prefiero no ir al Super Bowl. No, señor. No. Yo a los viernes salgo de aquí, mira, saboreándomelo. Súper completo, Eli. Tu reportaje, la verdad, de la rama económica y todo lo demás. La verdad que es una sensación lo que acontece este fin de semana. Te mandamos un besote y nos vemos al ratito. Gracias, mi Eli. Excelente reportaje. Dios mío, del Super Bowl. Es que está buena la encuesta. Si fueras realmente fanático de algún deporte o de algo, que dejarías de hacer? O sea, ¿qué sacrificarías? Mira, honestamente, haría dieta seguida por un periodo de tiempo. Así de que en cuatro meses. Es que mira, está interesante, mira. No beber licor por un año. Sí me la viento. Mira, Alan, lo he hecho en una promesa. Lo he hecho en una promesa, exacto, por ejemplo. Renunciar a un plato favorito, está fácil. Castidad por un año, no, mi no, no, castidad, Francisca, no. En año de matrimonio. Ay, sí. Imagínate si de ese... Raparse. Yo sí me raparía. ¿No te raparías? ¿No te raparías? Claro que me raparía yo. Pero sin lugar a dudas. ¿Tú sabes pero... que yo haría eso? ¿Raparte? Eso sí. ¿Por tu equipo favorito yo sí me raparía? Sí, sí, eso sí yo lo haría. Hace? Wow, eso, sí. Esos niveles de fanatismo. Es que son eso va a, o sea, va a crecer, ya la no pasa nada. De un riñón y voy a ir a... ya está agresiva. Bueno, no a todo el mundo el cabello le crece de vuelta. O no crece de vuelta. O no crece de vuelta. Eso habría que pensarlo. Pero te haces dos, tres implantitos. ¿Cómo me hice? Compadres, amigos. O sea, me encantan los viernes porque se le sale todo. Bueno, gracias para el touchdown. Más cerca que vamos a estar del... Oye, por el amor de Dios. Alan, por el amor de Dios, enfócate. Oigan.